Realmente lo que estamos inaugurando aquí, hoy, es una idea. Es 9 de mayo de 2021 y es temprano. Por suerte no voy a llegar tarde a mi primer día de trabajo. Que si estoy nerviosa. ¿Qué va? ¿Nerviosa es poco? Si empiezo en la televisión, yo, periodista, recién graduado y sin experiencia. Y además en un canal que justo dentro de un año cumple su 20º aniversario de fundado. Y fundado por Fidel. Pero cálmate, Leticia. Cálmate. Conoce este lugar. Escucha a tus colegas. Aprende lo que se hace aquí y cómo se hace. Tengo que descubrir lo que hay de especial en este lugar. Tengo que hacer una crónica. O es mejor un artículo. Fotoreportaje. Bueno, sea lo que sea, canal educativo, aquí estoy. Hola, Maga, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Y usted por alguna casualidad es... ¿Y Dania? Una servidora. Ah, Leticia es mi nombre. He escuchado mucho hablar sobre usted. Está jubilada ya, ¿no? Sí, ya estoy Pero jubilada. Sus amigos del canal hablan muy bien sobre usted. Está bien. Precisamente yo venía a averiguar sobre la historia del canal. Así que me viene como anillo al dedo que estén aquí junticas. Yo llegué aquí como ascensorista. Y después vino el canal educativo. Ahí fue donde me formé como editora. Como editora. Como editora. Yo soy graduada de historia. Entonces Marta Julia me habló de venir aquí al canal, hacer las clases. Me incorporé aquí al canal, empecé haciendo primero Universidad para Todos, varios programas, ¿no? Hasta que ya entonces ya me incorporé como directora y dirigía las clases de historia como tal, en primaria, secundaria. Me queda el consuelo y la alegría de haber subido por primera vez al tercer piso del edificio de P23. Y encontrarme con un mundo fascinante, lleno de gente joven, perdón. Tranquilo. Lleno de gente joven, con muchos deseos de aprender. Y de hacer. De hacer. Y de crecerse. De crecerse, de formarse en cada rol que queríamos llevar a cabo. Éramos aprendices de una historia que comenzaba y todos teníamos ese afán, ese delirio de unión, de ganas, es eso. 15 años de teleprofesora del canal educativo. ¿Eres fundadora? Fundadora. Vine a hacer el canal, aunque no trabajaba aquí porque estaba en la dirección de Telecentros y bueno, de todas maneras que existía CHTV y pude ver cómo iba creciendo el canal. Y después, 5 años después, pues entonces me incorporo al trabajo de como asesor del canal. Antes que se fundara el canal educativo, aquí empezamos en este mismo edificio con el programa El Espacio Universidad para Todos. Antes de fundado el canal. Eso fue tremendo, tremendo. Una experiencia única, producto de que fueron muchos cursos de ciencia, de arte, letra, de astronomía, de economía y de todo, y de inglés, de idiomas, muchos idiomas. Y fue una vorágine tremenda de trabajo, de trabajo. Se trabajaba las 24 horas del día. Estas personas son maravillosas. Comienzo a sentir el amor con que se trabaja aquí. Pero tengo que seguir. Tal vez eso sea solo una primera impresión y yo, como la periodista novata del año, no puedo quedarme con primeras impresiones. Buenos días, directora. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Yo no he estado a los 20 años vinculada directamente como cuadro de dirección, sino que me vinculé al canal educativo desde educación. Y estos últimos 3 años sí he estado en la dirección del canal. Pero como parte de este colectivo, desde los años fundacionales, realmente ha sido un reto. Me han dicho que tú casi que naciste aquí en el canal. Sí, así es. El canal educativo es como mi segunda casa. Camino a estos pasillos desde que tenía, bueno, 12 años, recuerdo cuando empecé la secundaria. ¿Estás acabada de graduarte? Recién graduada de la universidad de la carrera de comunicación. Y después hice diplomado de periodismo y bueno, ocupé la plaza de redactora reportera de prensa ya hace 10 años. Los primeros años en el canal educativo para mí fueron decisivos. Y creo que para todos los teleprofesores que comenzamos en aquella época. Porque el canal estaba lleno de personas que uno no conocía. Nos enfrentábamos a la cámara, que no es lo mismo que estar en un aula. Sí, sí, porque en las escuelas pedagógicas te enseñan a dar clases en un aula, no en un estudio de televisión. Y estar delante de una cámara impresiona a todo el mundo.
¿Cómo habrán hecho? Una institución donde se mezclan los intereses de dos ministerios debe haber sido bastante complicado. Pepita, ¿cómo han sido estos 20 años de relación entre el Ministerio de Educación y el Canal Educativo? Estos 20 años yo pienso que han sido 20 años de aprendizaje mutuo. Nosotros los docentes llegamos, por supuesto, de nuestras aulas con una experiencia pedagógica de planificar un turno de clase y tuvimos que llegar al Canal Educativo con una impronta diferente, por supuesto, un medio que desconocíamos. Y tuvimos que adaptarnos. ¿Cómo fue ese primer impacto? Para mí fue terrible. Yo estaba acostumbrada a mi clase, en mi aula, con mis alumnos, intercambiar con ellos, ver los rostros, ver sus reacciones, repetir con ellos, escuchar lo que ellos decían. Y aquí no podía hacer eso. Tenía que imaginarlo. Yo tuve un director. Yo me inicié con Eduardo de la Torre y él fue mi maestro. De hecho, la primera vez que estuve en cámara me dijo, tú servirás para maestra, pero para teleprofesora no sirves. Así me dijo. Vaya a la UNEA, pase un curso de locución, después pase un curso de guión, después sigue estudiando, porque a usted le falta para entrar aquí a la televisión cantidad. ¿Y qué tú crees que hice? Eso mismo. Empecé allá como editora, regresé para acá, para el canal. Después me hice asistente de dirección, después guionista y después directora. No vino la locutora y estábamos esperando a la locutora, yo como productora, queriendo un poco que agilizara el proceso, y no vino, finalmente no vino. Y le dije a De la Torre, esto hay que hacerlo, porque ya solamente no estamos tú y yo citados, hay todo un colectivo en la espera para comenzar el programa, y además ya tenía que casi salir al aire ese programa para esa educación. Y entonces, y De la Torre me dijo, él me decía, Macha, ¿tú puedes, Macha? Digo, claro que puedo. Me pongo una chaqueta, aquí en el departamento de vestuario, me maquillo y hago un pomopronter. Un pomopronter era un pepino, porque claro, yo no me había estudiado libreto, claro, ni me había estudiado nada, donde junto los papeles del guión. Y así fue pasando el pepino, que se inventa el pomopronter. El pomopronter fue famoso. Y bueno, ya luego yo me quedé en ese programa como locutora y productora del espacio. Y justamente a partir de ese programa empiezo yo la locución en el canal educativo. Entraron unas cartillas para los diferentes países, que es el método Yo Sí Puedo, para alfabetizar a los diferentes países, ¿no? Que se ha logrado hacer. Eso como es como un serial, porque eran de 65 capítulos donde se hacía un dramatizado, se buscaban actores de diferentes países. Eso fue de tanto para América Latina como para el mundo, junto con Leonela Relis, que fue la fundadora, la creadora del método de Yo Sí Puedo, y Marta Julia. No te puedes imaginar eso de la cantidad de países que se hicieron. Venezuela, Bolivia en aymara y en quechua, México, Brasil, Argentina, Paraguay. Un desafío tan importante para este canal como fue la grabación de la cartilla del método Yo Sí Puedo. Y decir hoy que hay prácticamente 10 millones de alfabetizados en el mundo, donde nosotros dimos también nuestro granito de arena con la producción de esas videoclases, realmente enorgullece a este equipo de trabajo. Todo el mundo sabe que los equipos de televisión son caros, muy caros, y reemplazarlos es un problemón. ¿Cómo habrán logrado trabajar tantos años así? Y peor, ¿cómo piensan seguir haciéndolo? Ustedes son camarógrafos de aquí del canal educativo. Sí, cómo no. Así es. Y me han dicho también que ustedes han hecho aquí maravillas, literalmente. Porque para nadie es un secreto que la técnica del canal poco a poco se fue envejeciendo y hubo que hacer inventos. Siempre, sobre la marcha hay que inventar. Muy característico en nosotros los cubanos. Y bueno, yo tuve la oportunidad de llevar a cabo la creación de una grúa que nos permitió hace ya unos años con las cámaras Ikegami, que eran unas cámaras pesadas, hacer algunos programas, por ejemplo, en el caso mío, Cocinando con la Abuela, al pasar de los años con la directora Giovanna Bencomo. En mi caso, como bien decía el profe, habían en cuatro cámaras cámaras que estaban deterioradas. Entonces, yo un día decidí recuperar una cámara, armarlo por pieza,
Busqué accesorios de ella, tanto como lo que es la óptica de la cámara, batería, cosas que estaban dañadas, las fui reemplazando por otros equipos que estaban, como de, lo habían descontinuado, pero descontinuado, era por bueno, problemas muy sencillos. Al final armé una cámara a la cual le llamaban Frankenstein. Claro. Y con ella yo trabajé durante 2 años increíblemente. Buenas, permiso. Buenas. Miren, yo acabo de llegar aquí al canal, comencé a trabajar y estoy tratando de conocer más cómo funcionan las cosas. ¿Ustedes son? Giovanni, jefe informático. Rolando, jefe técnico. Y Gilberto, jefe técnico de estudio. Hace años ya, más o menos 5 años, 6 años, fue el cambio de analógico digital. Fue un cambio brusco para en todas las... para primero prepararse y para todas las especialidades que se tuvieron que preparar en ese sentido. Y ahora se está viviendo algo parecido a lo que de digital HD, ¿no? Ay, Gilberto, ahora mismo estamos en el, uh-huh, en el estudio HD, que todo el canal tiene puesto sus ojos aquí, sí, ¿eh? Es como el centro del canal ahora mismo. Sí. Cuéntame qué va a pasar con este estudio HD del canal educativo. Bueno, lo que va a pasar es que va a haber una revolución en la imagen y en el canal, porque el equipamiento es nuevo, muy diferente al equipamiento que teníamos anteriormente, y la gente va a tener que superarse y aprender de nuevo. ¿Y el televidente? Va a tener buenos resultados en la calidad de imagen de la propuestas que le puede dar el educativo. Y Rolando, ¿cómo sobrellevas tú tantas tareas? Porque eres el jefe del departamento técnico. Es complejo, es un área que, como tú bien dices, abarca a todo. Desde todo el flujo productivo, desde que se graba, uh-huh, un inicio en la cámara hasta que se transmite, garantizando toda la técnica, el correcto funcionamiento de la técnica, además de otras cuestiones generales como lo es la energía, funcionamiento del grupo electrógeno, informática, que es uno de los departamentos que están dentro de la técnica, y hacer que todas las áreas funcionen entre sí, ¿no? Yadir, me han dicho que este es el corazón del canal. ¿Por qué? Bueno, de cierta forma es cierto, aquí esto en realidad es el control maestro, que, ajá, es el encargado de sacar la señal que se produce aquí en el canal al aire. Ajá. O sea, pasa a Radio Cuba, de ahí Radio Cuba a los transmisores, y ahí es donde sale al aire la señal. ¿Dónde? O sea, a los televisores, los espectadores. ¿Y cuando la señal de aquí del canal pase a ser HD, también va a salir de aquí? No va a salir de aquí, va a salir de un máster nuevo que se construyó, un máster HD, que está en otro piso más arriba, que entonces se iba a transmitir de una señal HD hacia... Ah, qué bien. El canal tenía una historia de jefes de directores de programación, como se llamaban en aquel momento, de personas que hicieron un hito, que marcaron un hito en el trabajo en la programación. Y fue un reto muy grande. Yo no provenía de la televisión, y fue un reto, pero que a la vez también uno le sirve a veces de acicate, ¿no? De pensar que puedes hacerlo, que puedes lograrlo. Me sirvió mucho esta gran familia que es todavía y que pienso que seguirá siendo el canal educativo, que me ayudaron de una buena manera a poder hacer mi trabajo. Yo entro aquí en el 2001, empiezo como teleprofesora de inglés. Ahí ya tú sabes, la magia de la televisión te atrapa y uno se va enamorando. Y bueno, yo salté, pasé cursos de producción. También fui asistente de dirección. Aprendí mucho con Yoki, que fue uno de los directores. Yoki era uno de los que me decía, tú eres la que montas el programa, y me dejaba sola. Después venía y me decía, empiezo como asistente de producción y después como productora, gracias a Marta Julia, que en ese momento estaba de jefa de producción. Con cada uno de los directores que trabajé, aprendí. Cada uno tiene su librito, pero con cada uno aprendí. Es un reto cuando tú estás de productora a pasar a jefa de producción, es un reto y representa un reto. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo que ser sincera. Yo me sentía como pez en el agua. ¿Por qué? Porque todos esos compañeros que iban a ser subordinados míos, fueron compañeros míos, de una forma u otra, con todos había trabajado. No entré al canal como jefa de producción, ajá, pero bueno, fue un momento difícil, que estaban pasando por momentos difíciles en el departamento de producción, sí, donde no tenían jefe de producción en ese momento, la directora, la subdirectora en aquel momento, ahora la directora Niuska, habla conmigo a ver si yo podía asumir esa tarea. Con muchos nervios le dije que sí, pero fue adelante. Y nada, los muchachos me recibieron bien. Pienso que me fue bien, que ellos me acogen bien. Qué bueno. Puedo trabajar bien con ellos. Y me mencionaste a Marta Julia.
Marta Julia fue el cerebro, como quien dice, es la coordinadora general de aquí, que eso... Yo trabaja. Siempre la veía en los créditos. Bueno, porque ella coordinaba todo, ella controlaba todo y participaba en todo, un dominio completo de todo, de todo, sí. de todo. Ahora voy a encontrarme con una leyenda viva de este canal, Marta Julia. Todo el mundo me ha hablado de ella y seguro tiene muchísimo que contarme. Buenas tardes, Marta Julia. Bien, ¿y usted cómo está? Lo más bien. Le agradezco muchísimo que haya venido porque sin usted es imposible contar la historia del canal educativo. La agradecida soy yo. Solamente salir del elevador me ha emocionado mucho volver a este lugar, el cual fundé hace 20 años. Marta, vamos a los inicios. ¿Cómo llega usted aquí al canal educativo y cómo fue asumiendo poco a poco tantas responsabilidades que eran vitales para el país, verdad? Lo primero que se hizo estando en el sistema informativo de la televisión cubana fueron los cursos de Universidad para Todos, que después se comenzaron aquí en el canal. Siempre se hicieron en los estudios del canal. Y bueno, todavía hay varios cursos en el aire. Que yo recuerde, hasta que yo salí de aquí del canal, se habían hecho más de 100 y pico de cursos de muchas aristas. El privilegio de haber contado con muchas personas, con personalidades de todas las esferas del país, que de forma amena y voluntaria dieron sus conocimientos aquí a la población, que era el concepto que tenía Universidad para Todos. Que el pueblo, el público, supiera de todas esas materias. Después empezaron las teleclases aquí en el canal, que se hicieron en varios estudios aquí, en vivo algunas y otras grabadas. Después ha habido varios procesos. Sí. Se grabaron para la secundaria y después para el preuniversitario también. Las videoclases. Las videoclases. Yo me formé con las videoclases. ¿Viste? En la secundaria. El concepto siempre del comandante en jefe, que fue el creador del canal cuando lo inauguró el 9 de mayo del 2002, que siempre dijo que allí estaba inaugurando una idea. Efectivamente, la idea es esta, que ya es un sueño cumplido. Son 20 años haciendo teleclase, Universidad para Todos. Y después vino el Yo Sí Puedo, que todo esto ha sido también gracias a la colaboración del Ministerio de Educación, el IPLAC, que era el organismo rector para hacer, y fue una idea de, lamentablemente, que ya no se encuentra entre nosotros, de Leonela Reyes, que fue la creadora del método. El canal educativo, desde sus inicios, cuando se fundó, acogió con infinito amor el Yo Sí Puedo. Y hasta la fecha lo han grabado, lo han editado y lo han puesto en práctica con muchísimo cariño, con muchísima entrega, y es algo que en lo personal agradezco mucho. Aquí los pasillos a las 8, a las 9 de la noche era una garabía de felicidad, todo el mundo trabajando, porque como te dije ahorita, se hicieron muchas cosas. A la vez se estaban grabando cartillas, se estaba grabando Universidad para Todos, se estaban transmitiendo las teleclases, se estaban haciendo semestres de ciencias médicas que se hicieron también aquí para el Ministerio de Salud Pública, y cada equipo estaba haciendo lo que cada uno tenía bajo su responsabilidad. A veces a mí la voz se me raja un poco porque, te lo decía al empezar, que me emociona muchísimo estar aquí porque fueron 20 años de vida que no se dicen fáciles, pero aquí están. Y nos estamos acercando aquí al lobby. Ajá. Me cuentan que en los primeros años del canal esto estaba lleno de estudiantes, de profesores que llegaban de madrugada casi aquí al canal. Sí, porque las clases se empezaban a transmitir a las 8 de la mañana y había unos trompos que traían a los profesores, sobre todo los equipos de producción y de realización eran maravillosos. Nunca, nunca un llamado de nosotros, te decían no puedo, tengo que hacer algo, lo hacían y venían y iban a hacer la gestión que tenían que hacer, pero viraban y les daban aquí las 10, las 11 de la noche y todo era una fiesta. Entrábamos a las 7 de la mañana, pero no sabíamos a la hora que íbamos a salir de aquí.
porque era mucho el trabajo, mucho, mucho, mucho. Yo por lo menos en transfer hacíamos la programación, grabamos la programación de Santiago y de Cuba. Entonces yo creo que esas cosas lo llenan a uno de mucha satisfacción. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y entonces, bueno, pues... ¿Esta era la casa de ustedes? Sí, era la casa de mía, no de mucha gente. Yo llevo casi 35, 36 años en la televisión y haber fundado este canal para mí fue una de las cosas que mejor me ha pasado, de verdad. Y me contaba que tuvo un equipo o varios equipos que la apoyaban. Sí. Si tuviera que mencionarme algunos nombres en específico de personas que eran como que su mano derecha, ¿a quién me diría? No te puedo decir, porque yo creo que han sido todos. Porque mira, en este estudio se hacía en aquel momento lo que era este, que era anteriormente el estudio 4, ahí se hacían cartillas, aquí también se hacía cartillas, en el otro estudio las teleclases de 3, en este estudio Universidad para Todos, y a la misma hora funcionaban todos los estudios en aquella etapa. Yo salí del canal en el 2012, así hace 10 años justamente. Mm. Marta, y ahora yo le voy a pedir que me lleve hasta la oficina que era de usted en aquel entonces. Bueno, vamos. Yo te llevo. Vamos hasta allí. Ya. ¿Ha vuelto a entrar a la oficina? No. ¿No? No. Entonces esto que le he pedido es algo fuerte. Puede generar emociones. Sí. Yo no sé quién está aquí. Bueno, vamos a entrar. Vamos a atrevernos y entramos. ¡Michi! ¡Michi! ¡Qué sorpresa! ¡Una Martucha! Pero ¿cómo tú no me dijiste que a mí me esperaba, que tú me preguntabas cuál era mi mano? Mira, mi mano, la mano izquierda y la mano derecha. Hay muchos compañeros que están aquí que empezaron muy jóvenes y hoy son técnicos, hoy son especialistas. Se han superado y han elevado su nivel profesional en este canal. Hay trabajadores incluso nuestros que pudiéramos decir que nacieron en este canal, que desde pequeñitos andaban por los pasillos, con los padres, con la familia, y hoy son profesionales de la pantalla, profesionales de la palabra. Yo creo que eso también representa, también, digamos, de ver el canal como una familia, de ver el canal como un escenario en el cual se ha fortalecido, en el cual se han estrechado los vínculos de trabajo. Era una satisfacción que uno sentía en lo que hacía y además el apoyo de todos los compañeros, cómo nos ayudamos. Aquí en el canal educativo somos una gran familia, entramos sin hijos, ya tenemos hijos ya, llevamos ya 20 años aquí en el canal educativo y bueno, ha sido una gran experiencia. ¿Qué ha aportado la danza eterna? Bueno, en estos 19 años pues se ha puesto en contacto el público cubano con las nuevas tendencias a escala mundial, las mejores compañías de ballet del mundo. Estrenos. Yo, la Danza Eterna ha estrenado grabaciones de grandes compañías como de Royal Ballet, aún incluso sin haber salido al comercio. Y el cubano, los cubanos hemos tenido la posibilidad de ver este tipo de grabación incluso antes que el resto de... Será la inauguración, ¿no? Mira el yogui. Que lo han mencionado muchísimo en las entrevistas. Pedrito, mira, no. Qué maldito sonido. Y Daniel. Giselle, mira la grúa que hizo Orlando. La famosa grúa. La famosa grúa. Eso fue cocinando con la abuela. Nosotros tenemos aquí artistas de primer nivel, personas que tienen una historia, y entonces dirigirlos a ellos ha sido un reto muy grande. Yo creo que sería para cualquier persona relativamente joven que llegue a un canal con este tipo de experiencia. Aquí, por ejemplo, tenemos muchos fundadores, tenemos muchísimas personas que han estado en toda la historia del canal educativo. Y entonces, conjugar eso con las nuevas generaciones es muy difícil y es una responsabilidad muy alta que requiere de mucho trabajo y, a mi modo de ver, de mucha preparación, ¿sabes? Tienes que ir primero conociendo a las personas, sabiendo cómo son, cuáles son sus características, conociendo los programas que realizan para, a partir de ahí, bueno, pues poder insertarlo en todo lo que necesitas como consejo de dirección, como subdirector en este caso, y entonces irle pidiendo a cada cual lo que crees que cada cual te puede dar. A cada paso compruebo que el canal educativo es el héroe silencioso de nuestra televisión. Desde los días iniciales de Universidad para Todos hasta las más recientes teleclases que fueron la solución al aislamiento forzado por la COVID-19.
todo el tiempo este canal ha estado ahí, haciendo lo más difícil. ¿Cómo sobrellevaron el reto de la pandemia? Los tiempos de pandemia fueron muy complicados aquí en el canal, Leticia. Primero porque tuvimos el reto principal de montar toda esta programación en muy corto tiempo. Sí. Fue un fin de semana apenas y al lunes siguiente comenzamos a transmitir las teleclases. Tiempo récord. Tiempo récord, exactamente. Con un grupo de teleprofesores que muchos ya tenían la experiencia de los inicios del canal educativo, pero otros no. Y entonces hubo que empezar a conjugar los saberes de los profesores con los realizadores para poder llevar a vías de hecho estas teleclases. Y lo otro que fue muy difícil es que trabajamos en situaciones totalmente anormales. O sea, nosotros estábamos en el canal aproximadamente de 10 a 12 personas que nos mantuvimos trabajando durante todo el tiempo de la pandemia para evitar la rotación. Es un riesgo muy, muy, muy grande. Lo que pasa es que el compromiso de hacer las teleclases, de que llegaran, de que todo saliera bien, de que no tuviéramos ninguna dificultad, bueno, pues supera un poco ese riesgo y ese miedo. Fue bueno el trabajo en equipo, pero sí fue un susto muy grande, sobre todo por lo que implicó como riesgo. Al final terminamos contentos, fíjate, porque el resultado fue bueno y en este momento existe la satisfacción de que pudimos hacerlo. En la televisión llevo cerca de 40, pero en el canal educativo entré hace 8 años. ¿Y en estos 8 años cómo ha sido tu relación con el canal? Mira, yo tengo una experiencia maravillosa como ser humano en el canal educativo. Hace 6 años, o sea, llevaba 2 de trabajo aquí, cuando caí con una enfermedad muy seria y crónica. Y desde entonces he tenido una colaboración por la dirección del canal fuerte. Yo me siento feliz aquí. El canal educativo es como mi segunda casa. Fíjate que yo no he ido a trabajar, voy a trabajar en ningún otro lugar. Yo me siento bien aquí y no he querido trabajar más aquí en el canal. Y espero, si me da la oportunidad, me retiro aquí. Ya yo estoy jubilada, pero vaya, sí, claro, una emoción. Claro. Es estar aquí porque el canal le entregué todo. ¿Su vida? Fue prácticamente muy emocionante, ¿verdad? No, para mí representa un gran orgullo el canal educativo y me siento bien entre mis compañeros. Agradezco también a la dirección del canal que me invita para todas las actividades del canal, que se acuerdan de uno. Es difícil estar jubilado y que la gente lo recuerde. Y lo más bonito que queda de estos 20 años y de haber subido a este tercer piso es una historia de amor. Es una historia de amor que aún permanece y es el nacimiento de mi hija Sofía. O sea, eso también va en los 20 años del canal educativo. Amor, entrega, pasión, muchas cosas. Para mí ha sido y sigue siendo algo muy bonito formar parte de este colectivo. En mi vida personal, el canal educativo ha sido como el recorrido más importante de mi carrera durante tantos años de trabajo en el ICR, más de medio siglo. Para mí es una maravilla. Le damos gracias al canal educativo por todo lo que nos ha enseñado y bueno, y somos una familia. ¿Vieron? Mi primera investigación periodística en el canal educativo trajo como resultado no solo un álbum de fotos, recuerdos de 2 décadas de amor a la televisión, sino también este modesto documental que acabas de ver y espero te haya servido para saber quiénes somos, qué hemos hecho y cómo soñamos nuestro futuro los trabajadores del canal educativo después de 20 años en familia.